temps passa, ningú no ens va avisar que tot això s'anava, que tot era mentida. Ja no ens passa, ja no sortirà ni que l'endemà no som ningú. I el dia que sortim cantem tant allà al mig que ja podria ser els pares. Ai, Paul. Si me permites, vamos a ir empezando, así que quiero en primer lugar dar la bienvenida a todos nuestros participantes en el seminario de esta tarde que ahora presentaré. Vamos a nuestra segunda jornada de este mes de mayo. Como sabéis, todos los lunes entre las 7 y las 7:55 queremos tener un encuentro con diferentes temáticas. La semana pasada fue sobre seguridad en eventos de triatlón y en esta semana hemos querido tener un reconocimiento a las personas que muchas veces trabajan detrás, en algunos casos detrás de los monitores de televisión, en otros casos con el micrófono. Es gente que ha llevado a los deportistas con sus ánimos muy lejos y gente que ha trabajado mucho y muy duro por el triatlón, no solo en España, sino fuera de España. Y para la Federación Española de Triatlón es un lujo poder contar con este elenco de locutores, presentadores que son historia viva no solo del triatlón, sino de otros muchos deportes. Tengo también el lujo de contar para ordenar a este grupo de a ver cómo se comportan, a ver si son buenos, porque hay mucho conocimiento detrás de todo ello, a Carmen Menéndez, periodista, responsable de comunicación de la Federación Española de Piragüismo. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y seguro que los vas a poner en vereda por si no se portan bien. Y yo no me voy a extender, quiero presentarlos a todos ellos. En primer lugar, a Juanón Vidal, que va a llevar un poco las respuestas a las preguntas en relación con todo lo que es el protocolo deportivo y la importancia de la relación entre el protocolo, la animación y la implementación de todo lo que esto afecta a un evento deportivo. Antonio Alix, uno de las personas más veteranas en el triatlón español y que quiero agradecer aquí su presencia. Muchos lo conoceréis por la voz en Eurosport y comentarista en muchos eventos de triatlón. Gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Ángel Fernández, que es el locutor oficial en los campeonatos de España y con una gran trayectoria también en la locución y que una voz familiar seguramente para la mayoría de vosotros. Gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por mover el cotarro y permitir, me dan ganas de pediros autógrafos a todos, compis, especialmente a los que veo menos, a Paul, a Jale, a Antonio, por supuesto. Juan Garrido, que es una de nuestras voces amigas y sobre todo una voz muy, muy especial del atletismo y del triatlón en Sevilla y una gran persona, un gran animador y una persona que hemos descubierto por su faceta que realmente es encomiable. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Gracias, Alberto. Jorge, un placer estar con vosotros, por supuesto. Desde el otro lado del charco tenemos a nuestro amigo Eric González. Eric es la voz del triatlón en México, la voz de Ironman en México y una persona que he tenido el gusto de conocer hace un año y medio en Santo Domingo y quedé maravillado por su empatía, por su forma de ser y no podía faltar de estar en esta reunión con todos nosotros. Gracias, Eric, por estar presente desde México. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Gracias a todos los que están presentes. Es un honor para mí compartir pues los micrófonos con ustedes esta noche en España, tarde aquí en México.
Pipe González, que es nuestra voz en off en las retransmisiones de la Liga Sports y en parte también de las producciones de televisión, y es esa voz que, o esa cara que junto con Antonio, las que pocas veces se ven porque están, como digo, detrás de la pantalla. Gracias, Pipe, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Tenemos a, como no, Felipe Gutiérrez, que es la voz más veterana del triatlón español, y gracias a él y gracias a, bueno, no lo sé si la más veterana, pero gracias a él mucho se ha conseguido en este deporte, y el triatlón le debe mucho a Felipe, el triatlón español, y muchos hemos descubierto el triatlón gracias a sus a muchas cosas, pero como locutor ha aportado siempre y aportará mucho al deporte. Gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros. Bueno, saludos a todos los colegas que van a hablar hoy y también a todos los que están detrás de esto para oírnos, que esperemos que no sea un latazo que les vamos a dar. Harry, nuestro querido amigo de Hungría, ha sido compañero en muchas competiciones en España, competiciones internacionales, ha sido la voz en inglés en el Campeonato del Mundo Multideporte de Triatlón de Pontevedra. Harry, you can tell something in Spanish, because I know that you speak Spanish really well. Well, I haven't practiced my Spanish in a while, but... Yeah, it's always good to be around Spanish friends, and I've worked with you together at many events, and I'm really looking forward to seeing you as soon as possible at one of the triathlons in Spain or around the globe. Tenemos a Paul Kay. Conocí a Paul en el año 2014 en Ciudad del Cabo, en las World Series, y me quedé maravillado de su voz. Afortunadamente hemos vuelto a coincidir porque es la voz de Ironman en Europa, y para mí es una de las, y para muchos es una de las mejores voces del triatlón, y un auténtico placer que desde Ciudad del Cabo Paul esté con nosotros. Paul, I'm saying that we met first time in Cape Town in 2014. And for me, it was a great pleasure because you are a really, probably one of the best voices that I know, a really professional, and you are the voice, the Ironman voice in Europe, and not only in Europe, but mostly in Europe. And you are a star. And thanks for being with us and with the Spanish triathlon tonight. Hola a todos. Good evening, everybody. It's a beautiful evening in Cape Town. You know, Jorge, you always say what happens in Cape Town stays in Cape Town. Well, don't... I know. Don't you wish the coronavirus happened in Las Vegas? Because what happens in Las Vegas stays in Las Vegas. You are right, Paul. And finalmente, Alberto Montenegro, que creo que la mayoría también le conocéis, es una de nuestras voces. Sobre todo en los eventos internacionales en España, y la voz también de, entre otras muchas carreras en Cataluña, y la voz de todo, la voz en español de todos los eventos Ironman en España. Gracias, Alberto, por estar una vez más con nosotros, y un placer que formes parte de este encuentro de hoy. Pues gracias a vosotros también por contar con nosotros, con Paul y conmigo, para estar aquí disfrutando de esta jornada. Bueno, pues yo sin más, ahora le toca a Carmen, que les va a hacer una pregunta para empezar a cada uno de ellos. Pues eso, vosotros sois los del folclore. Yo os dejo a vosotros, que de esto sabéis mucho más que nadie. Bueno, bienvenidos todos a este seminario organizado bajo el título Hagamos de un evento de triatlón un espectáculo. Enviamos un saludo especial al destacado grupo de ponentes que nos acompañan desde distintos lugares de España, y también contamos con intervinientes, como acaba de decir Jorge, que lo hacen desde el extranjero, en concreto desde México, Hungría y Sudáfrica. Bienvenidos todos. Entramos en materia con una autoridad en el protocolo deportivo. Buenas tardes, Juan Ramón. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo de autoridad. Como experto, me gustaría que nos respondieras por qué el protocolo deportivo es importante en la organización de un evento, y también queríamos saber un poquito cuáles son esas claves al establecer el protocolo. Pues, como decíamos en la jornada que tuvimos anteriormente, el protocolo al fin y al cabo pues es una actividad multidisciplinar, ¿no? En la que engloban no solo la organización de las autoridades y de la gente que nos va a visitar al evento, sino que engloba todo lo que es la puesta de largo en un evento, ¿no? De ahí la importancia de que tiene el protocolo en cada uno de los eventos. A través del protocolo lo que vamos a hacer es que el evento gane en toda su dimensión de cara al público, ¿no? Pues en orden, en organización, en que la gente se... que el evento gane
en visibilidad hacia la gente y que se pueda convertir un evento deportivo o cualquier tipo de evento en un gran evento. Va a ser la diferencia, digamos, entre que el evento sea pequeño, mediano o gran evento. Y dentro del protocolo pues nos encontramos, como no, pues además, como decía, además de la organización de todos los representantes, la organización de los sponsors y todo, del departamento de marketing, y es una parte fundamental, todas las personas que están aquí, sin ellos no sería posible tampoco un evento, pues son los que en cada momento están comunicando y están trasladando lo que pasa en cada momento de los eventos, con lo cual considero que es un equipo y una conjunción perfecta y necesaria para que un evento llegue a un buen fin y que tenga una gran imagen tanto a nivel nacional como internacional. Yo creo que eso es la base de todo. Si tuviéramos que hablar de tres claves en la organización de ese protocolo, ¿cuáles destacarías? Pues yo creo que las claves son orden, que cada uno sepa la función que va a desarrollar en cada una de las partes del evento, y sobre todo no dejar nada o lo mínimo posible a la improvisación. Y luego pues contar con profesionales, ¿no? Que últimamente pues se está cambiando a profesionales por gente de confianza. La gente de confianza tiene su parte o su momento y su parte de trabajo dentro de una organización, pero dentro de cualquier organización que quiera valorarse y que quiera ser buena, tiene que haber profesionales y gente que sepa cuál es su trabajo y que a pesar de, y muchas veces, aunque se discuta o aunque pensemos que se discrepa, lo que se trata en esas discusiones es aportar lo que nosotros consideramos que es bueno para cada uno de los eventos. Juan Ramón, en ese elenco de figuras claves a las que te refieres para el éxito de una organización de cualquier evento, me imagino que entre esas figuras claves están la de un locutor, la de un comentarista. A veces se confunden también estas figuras. ¿Cuáles son esas diferencias entre un locutor y un comentarista? No, yo creo que, insisto, que la cuestión es que tengamos entre nosotros profesionales. Seguramente ellos lo van a definir muy, muy claramente, pero imaginémonos. Igual que si no existe el protocolo y dentro de una organización de un evento puede ser un auténtico desastre, pues solo los atletas harían un evento bastante escaso, ¿no? Que son los verdaderos protagonistas. Pues imagínate un evento donde al final la ceremonia falle o pues se ponga el himno que no corresponde o tengamos una bandera, al día siguiente el titular va a ser fulano o el deportista ganó la prueba, sino que va a ser el titular en todo a nivel internacional, seguramente sea el error que se cometió en esa prueba, ¿no? Si estas voces no hablan durante la carrera, la gente no sabría qué estaría pasando en cada una de las carreras y estaría en duda. Desde que empezamos a trabajar junto con la Federación Española, la ITU, la ETO, incluso con Paul y con Alberto en Ironman, establecimos unos protocolos junto con ellos para que todo el mundo sepa lo que está pasando en cada una de las fases. Es más, es uno de los pocos deportes que está tan protocolarizado que la gente podría seguir un evento solo escuchando la música que suena, porque a través de las músicas la gente sabe en qué está pasando dentro de la carrera. Entonces, conseguir eso, creo que entre todos los que estamos aquí, que fuimos los artífices de esas músicas, los que nos propusimos poner las músicas, los que las elegimos en cada una de las maneras, liderados muchas veces o casi siempre por Jorge García, entonces yo creo que al final conseguimos que la gente sepa, ya no solo a través del evento, de las músicas y del protocolo y de las voces de estos grandes profesionales, en qué parte estamos en el evento. Si ellos nos escucharan, sería un evento mudo y no sabríamos en lo que estaría pasando en la materia de la vida. Juan Ramón, no puedo reprimirme para preguntarte, ¿qué papel ocupa el triatlón español en cuanto a organización de eventos con relación al resto de deportes en este aspecto? Yo creo que es un referente, pero para todos los deportes, pues por lo que te estaba comentando, ¿no? Ahora mismo sí que desde la Federación Española sobre todo, y Jorge pues hizo y creó un gran equipo, que es el que muchas veces somos los compañeros que trabajamos aquí, y al final supo rodearse de los mejores profesionales que había en cada uno de las especialidades o que nos fuimos formando también muchas veces a través de los eventos y conseguimos que el triatlón español sea un referente, pero para todos los deportes en cuanto a organización, en cuanto a protocolo y en cuanto a imagen de los eventos a nivel tanto nacional como internacional y que bueno, tampoco comentar nada, yo también estuve trabajando
de responsable de protocolo con Ironman, pues con Paul Kane y con Alberto Montenegro, y al final los equipos, cuando funcionan bien, los equipos funcionan en la organización. Muchas gracias, Juan Ramón. En breve te vamos a escuchar de nuevo. Continuamos con la siguiente pregunta para todos nuestros panelistas. ¿Por qué hacer de un evento de triatlón un espectáculo a través de la locución y de la puesta en escena? Comenzamos con todos nuestros panelistas. Por ejemplo, Antonio Alix, la voz de Eurosport. ¿Es posible? Sí, ¿me recibís? Sí. Perfecto. Bienvenido. Vale, bueno, lógicamente, en mi caso, como he hecho de todo, ¿no? Bueno, para empezar a competir como de los pioneros en España, pero luego escribir, y en cuanto a la voz, la he puesto en eventos también, tanto de triatlón como de mountain bike, como de atletismo y demás, en eventos hasta incluso los mundiales de ciclismo y cosas así, y en cuanto a la televisión, pues en el caso de Eurosport, siendo un canal que se supone que el que lo ve ya está introducido en el deporte, es decir, que no estás en el sofá de casa y dices, a ver qué me sale ahora, ¿no? Se supone que estás hablando para gente entendida, ¿no? Entonces, eso siempre es mucho más difícil, porque me está pasando a diario y más aún con las redes sociales y los twitters, que es que muchos de los que te están viendo saben más que tú, y como digas algo mal, ya la has cagado, o sea, ya has dicho una cosa mal de 100 y ya no tienes ni idea. Entonces, hay que tratar siempre de distinguir que hablas para expertos, pero a la vez también tienes que tener en cuenta que hay gente que no, que quieres que se enganche a este deporte y a tu programa. Entonces, claro, hay que siempre equilibrar entre lo que es hablar para expertos, que como no vayas tú de experto, pues te van a decir que este no tiene ni idea, pero también no caer mucho en tecnicismos y en cosas que se den por sobresabidas, ¿no? De palmareses o de reglamentos, para enganchar a la gente. Entonces, hay que eso a la vez. Y me pasa con otros deportes, sé que he hecho en Eurosport, pues como el curling, el biatlón, los saltos de esquí, cosas así, que tienes que estar cada día prácticamente contando cosas de lo que es el reglamento, las puntuaciones, el historial, pero a la vez teniendo en cuenta que hay mucha gente que ya lo sabe. Entonces hay que jugar siempre ahí en el filo de la navaja, ¿no? Y en el caso del triatlón, es pues un deporte súper atractivo de por sí y que a la mayoría de la gente, bueno, también es verdad que no es lo mismo comentar que a mí me ha pasado también un super sprint o un sprint que un Ironman evidentemente es un tostón comentarlo, ¿no? Menos momentos culminantes, para el resto tienes que estar recurriendo a entrevistas, a meter otros vídeos, como hace el propio Ironman cuando hace sus streaming. Entonces se trata de que de por sí están viendo una cosa muy atractiva, pero hacérsela llegar a gente diferente y que con tu voz pues el espectáculo se enriquezca, ¿no? Pero es eso, siempre teniendo en cuenta la diversidad de público que te está viendo, ¿no? Porque esto no es fútbol o incluso ciclismo, que casi todo el mundo entiende. O no siempre, pero no, el espectáculo no es siempre muy atractivo, Antonio. Yo me he chupado, evitando o esquivando la siesta, me he chupado etapas de la Vuelta a España, el Tour de Francia. Pero el espectáculo era el comentarista, era Antonio Alix. Yo no me quería. Que el ciclismo es de los deportes más tostón que hay, vamos. Puedes, para 10 minutos de emoción, puedes estar 3 horas de tostón, ¿no? Uh-huh. Muchas veces. Por eso te digo que el triatlón de por sí, en los formatos cortos, suele ser emocionante, más aún en el sprint, y no digamos en super sprint o en estos formatos tipo la Superliga o la que se hizo en España, ¿no? El Pro Tour que hicisteis. Entonces, de por sí, ahí hace falta menos animar a la gente, ¿no? Pero sí que hay otros formatos en los que se hace más difícil, ¿no? Entonces, bueno, si me permitís un segundo, porque yo sé que Pipe tiene que entrar a otra entrevista. Vamos a dejarle a Pipe que dé su opinión para luego seguir hablando, que sigan entrando el resto de panelistas. Vale, muchas gracias, Jorge. Sí, yo al hilo de, ya estaba ahí ya con enganchado para meterme en la conversación, al hilo de lo que estaba diciendo Antonio, efectivamente, y como decía Ángel, hay tramos en el ciclismo y extrapolado al triatlón, sobre todo en las distancias más largas, pues que hay tramos de bici que si no pasa nada, pues se hace más complicado. Y por eso creo que es muy importante, que es una labor que muchas veces, bueno, que casi nunca se ve, es la preparación previa. Antes de cada prueba, pues evidentemente el locutor, en este caso Antonio o yo,
pues echamos muchas horas, yo por lo menos le echo muchas horas preparando datos de todo tipo, curiosidades de todo tipo, hablas con unos, hablas con otros, intentas enterarte de anécdotas, de cosas que puedas contar durante esos momentos en los que la carrera tampoco está diciendo demasiado, porque a lo mejor van dos escapados y un grupo detrás y no se mueve ahí el cotarro, pues tienes que contar otras cosas, tienes que hablar de otras cosas. También es importante tener un buen comentarista que te aporte esas cosas técnicas que a lo mejor a ti se te pueden escapar en un momento dado, pero que él sí sabe y que evidentemente en momentos puntuales de la carrera te puede contar detalles que a lo mejor a la gente se le pueden escapar, ¿no? Pero yo creo que es muy importante la preparación previa a un triatlón para luego en esos momentos en los que a lo mejor no son tan divertidos o tan entretenidos poder contar cosas para que la audiencia no se te vaya. Básicamente. Pipe, antes de que te vayas, quería preguntarte qué importancia le concedes tú al hecho de que ese comentarista puntual en una competición de triatlón haya sido previamente deportista. Hombre, yo creo que es muy importante. A mí me parece, casi diría que fundamental, porque una persona así sabe perfectamente cómo son las carreras por dentro, qué se vive en cada momento. Y además a mí, de hecho, me gusta preguntarles eso muchas veces. Yo les hago, ahora si tú fueras fulanito, el que está escapado, pero que te están quitando tiempo y te están recortando, ¿qué harías? ¿Te paras y esperas a que ya te cojan del todo para ahorrar energía? ¿O intentas? Evidentemente eso es un plus mucho mayor o un plus que le da... eso que muchos no tenemos, ¿no? Porque yo no he sido profesional del triatlón. Entonces, hay determinadas cosas, ciertas cosas que no sabemos, que no hemos vivido en primera persona, ¿no? Como por ejemplo, Antonio, ahora cuando escuchas las retransmisiones del ciclismo en Eurosport con Alberto Contador, pues es un lujo, ¿no? Tener a Alberto Contador que te cuenta en muchos momentos situaciones que tú no las has vivido y que el público evidentemente tampoco, pero él sí, y te lo puede contar en primera persona. Yo creo que es muy importante, le da un valor y un plus a tener muy en cuenta, el tener un comentarista que haya sido deportista de élite, claro. Sí, pero también, y tú lo ves, bueno, en Eurosport, en Teledeporte, en los canales de Movistar, en las radios, ojo que un comentarista o analista experto a veces se carga las retransmisiones y se mete en la función que no es la suya, se emociona demasiado, se pone a otras funciones. Para eso estamos nosotros también, para saber un poco. No, pero es casi peor. Pero muchas veces la propia emoción que le da a poner y se involucra y no sé qué, que al final acaba prácticamente solapándose, y yo creo que en esa función del comentarista y el analista, por ejemplo, el fútbol es un deporte donde se suele hacer muy bien, pero hay otros deportes, incluso ya sea Eurosport o Teledeporte o otros canales, que son, y yo tanto viviéndolo desde dentro, que me ha pasado a veces, como viéndolo como espectador, a veces es un desastre, ¿eh? Porque saber demasiado y querer involucrarse demasiado se mete en la función que no es, que es en la de narrar en lugar de analizar. Pero bueno es importante, si puedes, hablar con él previamente. Oye, claro, sí, no, pero que muchas veces se emociona, sí, a veces se desmadra la cosa. Se desmadra y acaban chillando, y a veces hasta tres, si hay tres, pero bueno, que está claro que es de cajón, que con un experto, y más aún, pues eso, para un Ironman habría que tener tres, por lo menos, ¿no? A lo mejor para un sprint o un series mundiales o cosas así, con uno vale, ¿no? Pero cuanto más largo y más tedioso sea él, incluso es que durante un Ironman puedes montar hasta una tertulia y hablar de las cosas más peregrinas para tener a la gente enganchada, ¿no? Que claro, el triatlón es un deporte tan amplio que no se pueden poner unos estándares o unos... pues lo mismo pasa igual los que estáis aquí ahora haciendo de locutores en in situ, que yo también lo he hecho, aunque cada vez lo hago menos. No es lo mismo en un Ironman que en uno corto, o no es lo mismo en uno de élite que en uno de populares, en el que casi a todo el que entra en meta le gusta que le llamen, ¿no? Por su nombre, para sentirse el protagonista. Bueno, yo me vais a disculpar, perdonar que gracias, tengo que marcharme. Muchísimas gracias, y me da mucha rabia, de verdad, porque estaba cogiendo esto ya calor, estamos entrando en calor, pero bueno, a ver si en otra ocasión, eso, abrazos desde lejos, lo puedo hacer con un poco más de tiempo. Muchas gracias, Jorge, por tu invitación. Nos vemos, compi. Gracias. Por ahí. Si me permiten, vamos a darle la voz a Eric. Quiero complementar lo que dice Antonio con toda la razón en lo que dice, que
dependiendo la competencia, es a las personas que puedes invitar a comentar, ¿no? Por ejemplo, una competencia ahí, tú en un triatlón super sprint, que no tienes ni tú como locutor la oportunidad de parpadear, porque si no se te va el puntero o se te pasa la vuelta. Entonces, dependiendo del evento, es por supuesto lo que puedas hacer como conductor, ya sea invitar a un triatleta destacado que en ese momento está ahí o no invitarlo, ¿no? En este caso, como dice Antonio, cada evento te da como para que sepas tú como locutor qué puedes meter o qué no, incluso las pautas comerciales o inclusive entrevistar a alguna personalidad del lugar, ¿no? Y también comparto con lo que dice Antonio de que hay veces que tenemos que jugar como locutores, somos profesionales, pero también hablarle a la gente de manera coloquial para que entienda el deporte. Hay ocasiones en que llegamos a ciudades en donde jamás habían visto un triatlón. Entonces ellos no saben ni siquiera qué es un triatlón, inclusive a veces no saben ni pronunciar la palabra triatlón. Entonces sí es importante que dependiendo la escena o dependiendo el lugar, pues tú como locutor te conviertas a ese lugar, ¿no? Porque no puedes llegar como el profesional y hablarles con tecnicismos y de cosas técnicas que la gente pues no va a entender. Si queremos que a la gente le guste el deporte, que yo coincido que el triatlón por sí solo es un gran espectáculo, para que la gente lo entienda, pues tienes que explicarles con manzanitas qué pasa en cada etapa, ¿no? La natación, el ciclismo, la carrera, para que la gente lo entienda. Inclusive me pasa en México eso, que cuando llegamos a una ciudad hay gente que, ¿qué va a haber aquí? Ah, es un triatlón. ¿Y qué es eso? Ah, es un deporte. El trial, lo de las motos. Son los de las motos, me han dicho. Exacto. A mí a veces. Entonces, hay que explicarle a la gente. Cuando estamos en vivo en el evento, como dice Antonio, si es un evento largo, a lo mejor en un triatlón olímpico que te da un poquito de oportunidad de platicar con la gente, lo haces. O en un Ironman, pues mucho más, ¿no? Me ha tocado a mí, por ejemplo, inaugurar el Ironman aquí en México, en Cozumel, que es un evento bastante largo, 17 horas, que tienes creo que suficiente tiempo para explicarle a las personas qué es el triatlón, qué es el Ironman, de dónde nace y todas este tipo de situaciones para que la gente se enganche, para que la gente pues sepa que lo que está viendo y que sepa que es un evento de talla mundial, que se ve en su lugar y que se ve en todo el mundo, ¿no? Me gustaría un segundo, Ángel, un segundo, por favor, porque si no se nos va el tiempo y tenemos que intentar empezar a equilibrar. Y para mí es muy importante que, sobre todo esto, quiero que lo ordene Alberto. Voy a interrumpir un momento a Carmen para que hable para que le pregunte tanto a Harry como a Paul por qué es importante el que se entienda, el que se haga un espectáculo de un evento deportivo. ¿Por qué hay que enganchar al público? Eso que lo entendemos todos, ¿por qué es sumamente importante? Y que tanto Harry como Paul, que lo han vivido en las dos facetas, que Alberto les pregunte y que luego los dos nos respondan. Now it's a question for Paul and for Harry also. They want to know, Paul, Harry, what's the importance of to do a show of events such an Ironman or such a World Championship for the environment, for the people who is attending there. Harry. Yeah, I think to create a great show is very, very important, not just for the athletes who can pretty much feel the energy which is coming from the crowd, which is coming from the activities, I think it's also very important for the image of the event. And by creating a great show, let's say at a world championship or any type of triathlon, it actually can drag people into the sport of triathlon who had nothing to do with triathlon before that. So they can enjoy the atmosphere and they will probably start triathlon by witnessing such a great event. I have friends who who don't particularly like football, but they enjoy to go to the stadium because of the atmosphere. It's just another level of events. And I think to create a great show at any triathlons makes the triathlon more successful. And last but not least, as I said before, the energy is jumping over to the athletes. And I've done a half Ironman myself, and I've done a number of triathlons before. And I can tell when you have an event where there is no party going on, no music, it's not really a great event. Even if the course is great, and even if you did a great performance, but still, you have to, like, even the athletes have to enjoy the event. So I think to create a show, it's both for the spectators, but also for the athletes, very, very important. Bueno, pues Harry, lo que nos dice es, lo que nos dice, pues que
que al final es muy importante, no únicamente para los espectadores, sino también para los propios triatletas, ¿no? Hay que llevar a la gente a que acabe disfrutando de ese evento. Tienen que disfrutar incluso de esta atmósfera que envuelve a lo que es puramente la competición, incluso a gente que no les atrae este deporte, que pasan por allí, que se quedan enganchados y que incluso pues que dan el paso, ¿no? Y que deciden entrar a participar o tomar parte en un triatlón. Él dice incluso que tiene amigos suyos que no les gusta el fútbol, pero que sí que disfrutan, ¿no? Yendo al estadio pues para ver la atmósfera que se está viviendo allí. Y que eso al final es apoyar a los atletas, es darle todo el apoyo, intentar motivarlos más. Y pues bueno, que él ha practicado algún evento y que no encuentra esta fiesta, este show, esta parte festiva que acompaña a la competición pura y dura, pues que no le acaba motivando, ¿no? Sino que tiene que haber este apoyo exterior por parte de la organización para crear esta atmósfera que le dé este plus extra al evento. Thank you, Harry. Mr. K, what do you think about that? Yo me pongo en pie, espera, si habla Paul, yo me pongo en pie. Your mic is pretty fast. My internet is not so good, so my internet is coming and going. I missed a little bit, and obviously me no hablo español, so I missed a little bit of what Antonio was saying, what Pepe was saying, but I got a sense that there was a little bit of a chat about TV commentary versus doing things live at the event. I heard a little bit of what Harry said. Firstly, I'd like to say that there's a very big difference between how you present or commentate on TV to very specific pictures that an audience all around the country, all around the world is watching, compared to how you announce and create the atmosphere and get people passionately engaged when you're live at an event. You know, in Calella, when we do Ironman 70.3 Barcelona, Ironman Barcelona, it's big music and full grandstands, and it's a party. And what we do is we create a party for the spectators, because by having the spectators there, if they are having a good time, they create this incredible energy and this love for when every athlete comes down the finish line, that the athlete feels like a hero. But if we think about what will triathlon be in this new era of COVID-19, the coronavirus, we might not have grandstands. We might not allow spectators to bunch up together. We won't have announcers like Bador and Alberto and myself in the finish line, high-fiving the athletes as they come running past and eyeball to eyeball with the spectator. So how do we now create this energy, you know, this passion and this love and this celebration? And I think the solution to that is going to be this thing. I think we are going to be interacting with everybody. They're going to be taking their phones out of their pockets. And what we do around the finish line is going to be transmitted via Facebook or Zoom or whatever the case may be. So even if the spectator is not physically present on site, we can still engage with that spectator. And what that means, in my opinion, is that what Antonio and the other guys do on TV and what Bador and Alberto and Harry and I do on the finish line, we have to create a hybrid. We have to marry these two skills to still create this energy. Like we're connecting with people around the world via distance on Zoom, we're going to need to do that at our events. And I hope I'm on topic, but if I think of where we're going with the sport in the short term to create spectator engagement, to make the sponsors' brands come alive, to make the athletes feel like heroes, to make the host venues feel happy that we are there, we need to take all our composite skills, marry them to create a new version 2.0 of events. Me lo ha quitado de la boca, lo que pasa es que yo no lo hubiera dicho tan bien, la verdad. Y mucho menos en inglés. Te iba a decir, en asturiano tampoco, ¿no? Probable menos. Pero iba por ahí, iba por ahí. Tú cuenta lo que ha dicho Paul, que yo ratifico después y le quito un segundo a Felipe, que es el que tiene que hablar el siguiente. Joder, los del Oviedo, ¿cómo sois, tío? De pesados. Llevas un rato con la mano levantada y a pesar de ser el mayor, te ha saltado. Tiene la palabra Montenegro, ¿eh? Tiene la palabra. Gracias, Carmen, por favor, gracias. Te la agradezco porque estos dos se enzarzan aquí y la verdad no nos dejan.
seguir adelante. Bueno, pues Paul Kay, lo que nos venía a decir es que la locución de televisión o la que creamos nosotros cuando estamos en un escenario in situ, en una competición, pues no es la misma, ¿no? Nosotros lo que intentamos es crear una atmósfera dentro del evento e intentar crearla pues para los 4.000 deportistas que están participando en esa competición, pero además para los 12.000, 15.000, 20.000 espectadores, familias, amigos que están allí apoyándolos. También pues para las marcas y para los ayuntamientos que colaboran con la competición, ¿no? Él lo que nos viene a decir es pues que creamos esta música, lo hacemos con unas gradas en la zona de meta, les chocamos las manos, intentamos hacer que cada uno de los deportistas que están cruzando esta línea de llegada se sienta como un héroe, pero es que además lo que tenemos es que hacer un gran show, una gran fiesta para los participantes, para los espectadores que están también, pues eso, acompañándolos, ¿no? Nosotros creamos esta energía para que cada atleta se sienta como un héroe cuando cruza este arco de llegada, ¿eh? Le llamamos la Magic Carpet y el arco de triunfo, nuestra alfombra mágica, como decimos. Y lo que nos dice Paul también es que ahora, pues con este COVID-19, pues que quizá no nos podemos juntar, ¿no? Tanto grupo de gente, no podremos checar las manos con los deportistas, pero bueno, pues que quizá la solución pasa por el smartphone, ¿no? Eso se llama también su móvil, pues el smartphone, ya que a través de aquí pues podemos intentar contactar con toda la gente que no está allí, pero que puede disfrutar de esta línea de llegada, ¿no? Pues que ahora es el momento de intentar empatizar también con estos espectadores, con las marcas, con estos ayuntamientos que apuestan por estos eventos para crear una nueva versión, una versión 2.0 de lo que estamos acostumbrados a hacer. Gracias, Alberto. Ángel, te doy el turno de palabra ahora. A continuación a Felipe y posteriormente a Juan Garrido. Y me gustaría que los tres enlazaseis un poco vuestra respuesta con la importancia que tiene esa figura de locutor, animador en eventos pequeños. ¿Qué hace diferente a un evento autonómico, un evento nacional? ¿Dónde está ese plan de animación con los locutores? Ángel, y a continuación Felipe y Juan Garrido después, por favor. Para acabar ahí, lo más rápido posible, yo voy a empezar en una pregunta que le lanzabas antes a Juanón, que era eso, la diferente función y de lo que han hablado Antonio y Harry y Paul, que además es que lo han dicho fantástico, yo creo que también, ¿no? Evidentemente, el que transmite el comentarista de televisión, el narrador de televisión o el narrador de radio, porque yo crecí emocionándome con Indurain en los montes de no sé dónde porque lo escuchaba en el show que montaba García en la retransmisión, ¿no? Y luego con el tiempo ya, pues me emocionaba viendo etapas aburridísimas, escuchando a Antonio Alix, cómo era capaz de poner el picante y tenerme enganchado viendo la televisión frente a un grupo de 200 ciclistas que iban allí pedaleando y que no pasaba nada, ¿no? Que era más interesante el paisaje. Entonces, yo creo que la función del comentarista de televisión, evidentemente, es tener a la gente pegada a la tele, a esa transmisión, entender ese deporte y mantener esa emoción, pero cuando estás en el live, en el directo, tienes todas esas responsabilidades que ha dicho Paul Kay. O sea, primero, tienes que crear la atmósfera para que el deportista se sienta súper importante. Segundo, tienes que crear la atmósfera para que el público entienda si no entiende nuestro deporte y si no lo viva. Y si la carrera es aburrida, tienes que hacer que la viva emocionante. Y si la carrera está envuelta y está en otro sitio de la ciudad, tienes que tener a la gente en la tribuna enganchada con la carrera, enganchada con la prueba y enganchada con los deportistas, ¿no? Entonces creo que es una... La diferencia fundamental está en eso, en el público al que te diriges a través de una televisión, a través de una radio, a un público que ahora con las tecnologías nuevas, evidentemente tú puedes estar viendo una transmisión de tele en una recta de meta y en tu smartphone estar viéndolo también y viviendo otros puntos de la carrera que están lejos, ¿no? Pero antes, digamos que el que transmitía a través de los medios hablaba a un público que estaba sentado en su casa, que estaba o tumbado en el sofá, ¿no? Y nosotros en el directo siempre estamos hablando a un público que está allí y aparte tenemos una función siempre respecto a lo que hablaban los compañeros, pues suscribo todo, patrocinios, etcétera, pero también muy importante de apoyo a la dirección de carrera. Muchas veces somos los transmisores de las instrucciones al deportista, o sea, no solo hacemos esa función, o sea, divertir y entretener, yo creo que se puede decir, ¿no? Lo que nos toca a todos, pero respecto a públicos diferentes. Y luego yo, para mí,
es súper importante la ambientación musical. O sea, yo creo que es algo en lo que... Mira, y cuento nada más muy rápido una experiencia. No voy a decir quién, porque creo que casi todos, o por lo menos los españoles, alguna vez hemos trabajado con ellos. Y a mí me sorprendió llegar a un gran evento, una gran prueba, con una gran organización, pero lo que sonaba de música era una pista de 3 horas que se iba repitiendo constantemente con música así, ni fu ni fa, ¿no? Yo llegué aquel día a aquella prueba y dije, oh, jolín, vamos a poner, nada, una cosilla, una música un poco épica para la salida. Y, jolín, todo el mundo después venía, oye, vaya como moló la salida con esa música que... Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Esa coordinación con el que vaya a poner la música o con el plan de animación. Que todo esto emana también de las cosas que empezó a hacer Felipe en el triatlón, por ejemplo, hace 40.000 años, ¿no? Y a poner ese punto de animación también, creo yo, por lo que yo sé. Bueno, 40.000, no, 39. Felipe, es tu turno. Carmen, te voy a matar porque me vas a hacer hablar detrás de uno del Oviedo. Y yo soy del Sporting, aquí está el escudo, que quede claro. Por eso me lo he puesto hoy. Bueno, hay mucho talante deportivo. Hay mucho asturiano de los raros. Yo, como decía Jorge en la presentación, sí, llevo muchos años haciendo triatlón de todo tipo. Soy entrenador, tengo mucha gente. Empecé a hacer de locutor porque nadie hacía. Hace 35 años que empecé en este mundo, e incluso he hecho de locutor cuando Alice competía. ¿Te acuerdas, Antonio? Pues a Alice le he nombrado alguna vez. Entra Antonio Alice. Y bueno, pues también ahora lo hago cuando su hijo. Ya no voy a muchas pruebas, porque la federación tiene muchas pruebas, pero voy a pruebas de colegas, de amigos que me llaman, que me siguen llamando y que voy, bueno, pues a pruebas que son de gente que conozco mucho y que llevo muchos años. Yo creo que es muy importante, bueno, lo que estáis diciendo dais en el clavo todo, está claro. Y yo digo que yo empecé, pues eso, porque nadie hacía nada. Y entonces un día, no recuerdo exactamente, no sé si fue Víctor Martínez con la ETUS, que me dijo, toma, un micrófono, y empecé con eso. Y así he estado, pues, muchos años. También sabéis que he pasado por la federación durante 16 años, y etcétera, etcétera. Sigo ahí entrenando, bueno, ahora no, porque no se puede, pero bueno, seguiremos ahí. Creo que es muy importante, y creo que todos lo tenemos en cuenta, además de la animación, la información. Muchas veces la gente va a la prueba y no se entera lo que hay, como bien decís. Hay que informar dos vertientes. Una es a los atletas, como bien decía Ángel, el oficial de la prueba te dice, oye, hay que transmitir esto, y no hay que transmitirlo tan secamente, hay que transmitirlo por dándole un poquito de rollo para que el atleta también lo viva de otra forma, ¿no? Ellos están nerviosos, pues bueno, hay que moverles de alguna forma. Y luego también al público hay que contarles pues lo que hacíamos siempre. Yo creo que he hecho de locutor con casi todos, con Alberto, con casi todos, y ya sabéis lo que es, pues es la parte de información. Y por supuesto, cuando ya entran los buenos en meta, ya empieza a venir la oleada, sobre todo en un Ironman, que empiezan los de 12 horas, los de 13, los de 14, los de 15, pues ahí empezamos a jugar un poco ya con el público, con las palabras, con el que entra, con la novia del que entra. Alberto, tú te acuerdas que muchas veces hemos casado a alguno que otro, ¿no? Bueno, más de pues, uno, más de uno. Más de uno le hemos pedido más de uno. En matrimonio. No sé, Felipe, creo que el récord lo tenemos en un Ironman de Calella con 8 peticiones de matrimonio hace 3 años, imagínate. Sí, empezamos la gente está muy loca. Empezamos un poco de broma. De cachondeo. Empezamos un poco de broma y al final ya lo tomamos en serio, porque la gente se declaraba, se arrodillaba, traía un anillo. Bueno, pues ese es el ambiente que hay en un Ironman, que yo he hecho algunos también de locutor, con Alberto he hecho algunos, pues a partir de la hora, que sé, 10, 11, pues ya vas ahí derrapando y vas diciendo pues cosas, vaciles, pero bueno, eso es lo que da un poco ambiente. Por lo tanto, es importante la animación y es muy importante la información. Y Felipe, yo creo que es el juego con que hacemos todos. Felipe, perdona, quería preguntarte cuál es la diferencia entre hacer ese papel de speaker en una prueba pequeña y en una prueba grande. ¿Qué aporta una prueba pequeña? A mí me encantan las dos, porque hay que ir con ánimo de las dos. La prueba pequeña, un tipo sprint, pues bueno, sabes que todo va más rápido. ¿Qué se busca ahí? ¿Qué se busca en una prueba pequeña? ¿Qué se ofrece?
Pues primero, dar a conocer a los atletas. Ellos quieren saber, ellos quieren realmente disfrutar de esa alfombra y de ese puesto y de ese título. Y no tenemos mucho tiempo para esos vaciles que hacíamos en una distancia Ironman, pero hay que hacerlo también y hay que informar y hay que estar muy atento. Y como decía antes, no sé si fue Eric, hay que estar más atento que en un Ironman, porque la prueba dura una hora en un sprint y en cambio en un Ironman te dura 12, 13, 14, 15, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con lo que dices, que si te equivocas, si nos equivocamos, cantamos mal una vuelta, el deportista se fía de nosotros, entra a meta y le hemos reventado la carrera. Tenemos que tomar... Ya, pero eso no hay que hacerlo nunca. No hay que contar nada. No hay que contar vueltas, no estamos de oficiales, no lo tienen que hacer ni los oficiales, yo también soy oficial, no tienen que hacerlo los oficiales, te quedan tres vueltas, no es tu problema, vete viéndolo tú. No hay que meterse nunca en líos, hay que animar, hay que comentar, hay que crear el ambiente de nerviosismo. Yo, por ejemplo, en un sprint, como decías, Carmen, me pongo súper nervioso. No súper nervioso, sino en excesivo, porque sé que va a terminar rápido, que va a ser una hora, que luego sale otra salida. En un Ironman, bueno, pues hasta que no pasen los 50 primeros, pues igual luego te vas relajando un poco y ya empiezas un poco el vacile, porque el vacile también es necesario. Es un vacile sano, ¿eh? No es vacile contra los que corren, ni mucho menos. Pero bueno, un es poco... Pura animación, me imagino, Felipe. Sí, sí, sí. Es que yo creo que estás ya animado tú. Claro. Yo creo que si tú en una prueba... Yo pienso que si vas de locutor a una prueba y no te animas, vete para casa. Es imposible animar al resto. Porque claro, entonces yo llego a un momento, Felipe. Que... Exactamente, es exactamente. Imposible. Entonces... A mí hay gente que me recuerda anécdotas que le he dicho hace 15 años. Digo, madre mía, ¿te acuerdas cuando me dijiste? Ni idea. ¿Por qué? Porque Felipe, y fue una ida de olla que se te ocurrió en ese momento y que se te olvidó, pero aquella persona la quedó grabada. Alberto, pero que fueron bien traídas al momento, seguramente. Hombre. Seguramente. Seguramente. Gracias, Felipe. Vamos a ver qué nos puede comentar Juan Garrido, precisamente sobre esas pruebas pequeñas que interesan a tantos organizadores en tantos lugares de España. Juan. A ver, yo creo que la diferencia radica muchas veces en la infraestructura con las que puedas contar. A ver, es habitual que en un campeonato nacional, un campeonato internacional, haya más medios, tanto técnicos como humanos, eso es evidente. Para poder desarrollar bien nuestro trabajo necesitamos esa infraestructura. No obstante, y por ser un campeonato, digamos, de menor categoría, no deja de ser un producto que, por supuesto, al igual que otro campeonato de mayor categoría, tienes que hacerlo atractivo para todos los actores participantes. Ya lo decía antes Paul, ¿no? Me refiero a deportistas, acompañantes, público en general y, ojo, patrocinadores. Normalmente, en las competiciones de carácter local, tienes la ventaja de conocer a los participantes. Lógicamente los tienes más cerca, convives con ellos en más competiciones, los ves más ocasiones. Eso, por supuesto, te puede ayudar a la hora de subsanar esta falta de infraestructura y de recursos que te decía anteriormente. Otra cosa muy importante es saber conectar con el público local. Me explico. Creo que, por ejemplo, para mí, que soy de Sevilla, de Utrera, una ciudad cercana a Sevilla, mi ámbito laboral está en Andalucía, algunas pruebas fuera de Andalucía también, pero para mí no es lo mismo animar una competición en Sevilla que, por ejemplo, en Murcia, por decir alguna ciudad. Aunque las dos sean de carácter local. Imagínate triatlón en Murcia, triatlón en Sevilla. Obviamente, en la de Sevilla tengo muchísimos más recursos en el sentido de conocer a la mayoría de los participantes, a entrenadores, a directivos de clubes, a los oficiales, a muchas personas del público y además la propia idiosincrasia del público local sevillano. Sin embargo, desarrollar mi trabajo en Murcia sería diferente, es diferente, aun siendo la prueba de carácter local. Yo creo que es obvio que al tener menos conocimiento del ámbito local, en esta ocasión Murcia, disminuyen esos recursos y ahí es donde empieza el gran reto. ¿Cuál es el gran reto? Tener que buscar esos recursos de ese ámbito local. Esos recursos me permitirán hacer que mi trabajo parezca que lo está realizando un murciano más. No es fácil. Acho, aprende a decir Acho. No es fácil, pero bueno, se puede conseguir o al menos
acercarte lo más posible. Es parecido, yo creo que la anécdota se la comenté a Ángel y a Alberto en Huelva, creo recordar. Es parecido cuando te llaman a locutar un deporte del que no tienes ni idea. Os cuento rápido. Imaginaros, me llama un agente, mi agente, y me dice que me propone que tengo que ir al Campeonato de España de Galgos. Mi respuesta, digo, ¿qué dices? Si yo no tengo idea ni de galgos. Bueno, pues al final me convenció. Obviamente también el sueldo me convenció también, que todo hay que decirlo, hijo. Todo hay que decirlo. Bueno, pues aquello para mí era un reto enorme. Yo había visto galgos como vosotros habéis podido ver galgos, pero no tenía ni idea. Me busqué un asesor, indagué por internet, afortunadamente San Google está ahí, al servicio de todos nosotros, me entrevisté con los jueces de carrera al llegar allí, y al final, oye, pues resultó un éxito absoluto, un ambiente impresionante, un sonido espectacular, una música extraordinaria. De ahí lo de la música, Ángel lleva razón, yo me baso muchísimo en la música, y el cóctel fue perfecto para que el público, había allí miles de personas, yo no sabía que los galgos tenían tanta afición, pasaron una noche inolvidable. Claro, todo aquello, yo pienso, está claro que fue posible gracias a la capacidad de adaptación, a esa capacidad de adaptación que tenemos para poder hacer un campeonato de carácter local y un campeonato internacional. En definitiva, es lo que hay que buscar en este tipo de competiciones de carácter local, que yo creo que te tienes que mimetizar con su entorno. Esa es nuestra... Yo creo, en estas competiciones. Gracias, Juan. Si me disculpáis, yo creo que cualquier evento, independientemente de la dimensión, se pueden hacer cosas. Y cosas como las que vamos a... Ya estamos en la fase final y no nos debemos alargar mucho, como las que vamos a ver ahora. Porque con este elenco de estrellas... Hay que saludar a Salva. Hay que saludar a Salva Echar, que está ahí. A Salva hemos incorporado para reemplazar a Pipe. Y con este elenco de estrellas, con este elenco de voces, vamos a hacer unas pequeñas simulaciones para que entendamos el porqué. So, Paul and Harry, be ready, because now we need to play a little bit. Harry knows what he has to do, and Alberto and Paul will play together to receive the Atlas at the finish line. But you will be the last, don't worry. Alberto is controlling everything. Así que vamos a, para que entendamos todo esto y la importancia de por qué se juega con las músicas, de por qué, como hemos comentado en más de una ocasión, el espectador o el deportista es capaz de seguir un evento con la música y saber que algo va a pasar, y eso lo hemos detectado durante muchos años y hemos ido mejorando los procedimientos, vamos a hacer esas simulaciones tanto de la salida de un evento como lo que pasa durante un evento. Vamos a escuchar a Eric y a Harry... que van a retransmitir cómo Iván Raña ganó el Mundial 2002 en Cancún, y vamos a escuchar a Alberto y a Paul recibir a los atletas de grupos de edad Ironman en el Ironman de Barcelona. Así que, Ángel, todo tuyo. Vale, me he perdido yo. Tenemos un carrusel tan grande que casi me he perdido. Pero bueno, nuestras competiciones, ya sabéis, hay una pequeña fase previa. Por cierto, de todo lo que habéis estado hablando, Carmen, Jorge lo sabe, tú también, la clave es la empatía. Si estás con un micrófono, la clave es que empatices con quien te está escuchando. Y si consigues esa empatía, lo tenemos todo hecho. Pero bueno, luego está eso, el ambientillo, ¿no? Y el ambientillo... debería funcionarme el ordenador para... Madre mía. Justo el sonotone, Ángel, el sonotone. Yo es que soy speaker. Espera, ¡abuelo! Espera. Hemos tenido aquí un pequeño problema con el archivo, no sé qué ha pasado. Tanto estaba preparado. Madre aquí. Vale. Dame un segundo, a ver si consigo. Porque, bueno, nuestras competiciones empiezan así, ¿no? Si en triatlón en España... no. Por eso hay que ensayar las cosas antes, para que no pase. Por eso joder, me lo miedo, macho. Por ejemplo, don Juan, efectivamente. Que ahora mismo así está, lo miedo. El protocolo. Madre mía. Vale, no sé que hemos empezado la carrera por la transición, ¿eh? Darme la banda música Vilés. A ver. Trata de arrancarlo. Ángel, aquí la tierra.
Pues mira, tengo un problema con Piratas del Caribe, chicos. ¿Qué queréis que bueno, no, no, no lo pusiste pues nunca. Por, no lo pusiste por la transición. Vamos a poner una marchita épica como para hacer una presentación del proyecto. Me voy a poner la gorra y tú. Mira, yo por ejemplo, Alberto, tú verás, pero yo por ejemplo, esta música la veo muy de 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, Calella, 7 de la mañana, Vitoria, está amaneciendo, empieza esa voz profunda de Paul Keyes a saludar a los deportistas, que siempre acaba diciendo algo así de swim, bike and run, ¿no? ¿Cómo lo ves? Darle un yo poquito. Creo que sí. Paul, I think it's how to build up the start. Es momento de construir really? Ahora esta salida. I think yes, it's too late for you. I think you also had dinner, but I think it's your time to wake up the people and to welcome them and build up for the start. Ladies and gentlemen, welcome. Ladies and gentlemen, welcome to the beautiful sandy shores along the Mediterranean Sea. As we stand on the beach with the beautiful lighthouse of Calais shining high above us and the sun rising out of the eastern horizon, 3,000 excited people standing on the beach with the sand between their toes as they get ready to swim, bike, and run their way to the magic carpet on the beach of Calais. This is Ironman Barcelona! Pues venga, atletas, estamos ya preparados para que arranque en breves instantes esta nueva edición del Ironman Barcelona. Poquito a poco nos vamos a ir preparando en los corrales de salida antes de que nos dé este inicio de la competición. Momento para nadar, para pedalear y para acabar con la carrera a pie en esta nueva edición del Ironman Barcelona. Os esperamos a todos y a todas en la línea de meta. A mí me da vergüenza hablar de esta gente después de esta gente. Madre mía. Pero bueno, esto sería la presentación, ¿no? Hemos tenido a los deportistas, ya se ha llegado el momento, suena ese Piratas del Caribe, que no ahora mismo, me vais a disculpar para la presentación. Tranquilo. Tururun, tun, tururun, tun, tururun, tun, tururun, tun, tururun, tun, tururun, tun, tururun. Y entonces, por ejemplo, entre Felipe Gutiérrez y yo presentamos a los deportistas, ¿no? Vamos a hacer una simulación de carrera mixta, campeonato de España, de triatlón, donde si no, en Pontevedra. Señores y señoras, está a punto de comenzar la competición. Nuestros primeros deportistas, nuestras primeras deportistas, nos presenta dorsal número uno entre las chicas, Felipe Gutiérrez. Pues vamos a ello, porque esto va a comenzar y yo no tenía nada preparado. Pero bueno, con el número uno tenemos a la que ha sido olímpica y va a volver a ser olímpica. Es la extremeña Miriam Casillas. Dorsal número uno masculino, lo va a representar el campeón de España de triatlón en todas las instancias. Lo ha conseguido, hijo de leyenda, será leyenda, Ses Godoy. Y con el número dos, en la categoría femenina, tenemos a una chica de Bañolas. Va a estar también en los Juegos Olímpicos, es posible. Ella es Carolina Routier. Dorsal número 2 masculino, uno de nuestros jóvenes talentos, ya está de vuelta, es andaluz, es Nacho González. Y con el número 3, otra atleta importante, ha estado lesionada, pero puede estar también en los Juegos Olímpicos. Ella es Tamara Gómez. Con el número 3 masculino, le llaman el Rañita, por su parecido con la leyenda del triatlón español Iván Raña, Andrés Zendán. Bueno, y así hemos aprendido. Sí, yo creo que esto sí, ¿no? Porque a partir de ahí había yo también pondría el 4, mira, porque me cae muy bien y además es muy trabajadora y es... Me pones la música, ¿no? Dale, caña, dale, dale. Uy, creo que ha cambiado ya. Dale, dale, en blanco. Nada, no, te lo dejo. En blanco que tú puedes. No, ese 4, feliz. Ese no, no, porque luego me van a decir que tenemos, que tienen... bueno, es Sara. ¿Cuál la de ellas? Que tenemos muchas. Pérez Sala. Vale. Sara Pérez Sala, por supuesto, que fue olímpica ya en natación y será, yo creo que olímpica en triatlón también. Sara, pero... por ti va esto. Pues disculpas por ese no haber podido tener nuestros habituales Piratas del Caribe, pero esto sí lo tenemos. O sea, lo que suena después de la presentación de los deportistas y pone, yo creo, Jorge García, lo tiene usted bien testado, a tope a los triatletas, es esto. Hay que quitarse la gorra, ¿no? Y ahora es cuando vamos a bajar la música y Alberto Montenegro dice...
bajamos la música. Alberto Montenegro, ¡a sus puestos! Suena el bocinazo y... No me abandones con esto. Esta sí tiene que sonar. Que no. Ahora sí, mira cómo hemos hecho series. Yo la engancho desde aquí, pero cualquiera la podemos enganchar. Si queréis, hacemos un carrusel. Acaba de comenzar la competición, ya están los deportistas en el agua. Campeonato de España de triatlón Pontevedra. ¡Adelante, Juan Garrido! Después de esta espectacular puesta en escena por parte de mis compañeros Ángel y Felipe, ya tenemos la competición en marcha. Ya saben que pueden estar atentos al desarrollo de la misma a través de esta pantalla gigante. Y también, como les comentamos anteriormente, a través de sus dispositivos móviles, bajando la aplicación de la Liga Sport. No obstante, para continuar con la fiesta, tanto mis compañeros como yo os iremos ofreciendo la posibilidad de interactuar con nosotros en los diversos actos recreativos que realizaremos paralelamente a la competición durante toda la mañana. Os recuerdo que vamos a tener varios sorteos de productos facilitados por nuestros patrocinadores, entre los que se encuentran camisetas de la selección española de triatlón y un precioso tritraje de la Triarmada Española donada por Austral. Como sabéis, es la ropa oficial de la Federación Española de Triatlón. Igualmente, y como no podía ser de otra forma, nuestro DJ ha confeccionado una magnífica playlist con temas musicales de todas las épocas. Y ojo, algún que otro tema de esa lista es de los, digamos, bailables. Es decir, que cuando suene ese tema, quiero ver a todo el mundo bailando, saltando, en definitiva, pasándolo bien en este Campeonato de España de Triatlón en Pontevedra. Obviamente, todo esto sin dejar de estar en contacto con la competición. Ya sabéis que en cada paso de vuelta tenemos una música específica, y cuando esta suene, quiero decir que está a punto de llegar a la cabeza de carrera. En ese momento, ahí suena la música de fondo. En ese momento, lo dejamos absolutamente todo. Armamos las palmas y animamos con todas nuestras fuerzas y corazón a los auténticos protagonistas del espectáculo de este Campeonato de España de Triatlón en Pontevedra, nuestros queridos triatletas. Eric, ¿cómo suena en México una transición en triatlón, por ejemplo? Excelente, señoras y señores, muy buenas tardes, qué gusto de saludarles, estamos completamente en vivo con ustedes y el día de hoy a la cabeza ya nos acompaña Iván Raña, este gran triatleta de España, nacido el 10 de junio del 79 y que está listo para llegar a la zona de la meta, una sola vuelta y él estará listo para convertirse en el ganador de esta prueba, este año 2002, en el Campeonato del Mundo en Cancún, México. Estamos listos para recibir al campeón español, al príncipe, al rey. Hoy está listo para coronarse y solo faltan 5 minutos. Harry Iván Raña, nickname Spider-Man. Iván Raña Fuentes, el hombre Araña, from Galicia, winning the Aquathlon World Championship Edmonton 2-1. And now, finally, he's on his way to get his very first World Championship title under his belt. Look at him, he has a concrete lead, and he's getting close to the finish line. And this is him, El Hombre Araña, the Spider-Man, getting his first World Championship title. Señoras y señores, aquí está Iván Raña de España, que hoy se convierte en el campeón del mundo. Hoy tú ya eres un ganador. ¡Felicidades! Tenemos al campeón Iván Raña hoy listo en la meta. Iván, una vez más, te decimos que hoy tú ya eres un ganador. ¡Felicidades! El gobierno de Cancún, Quintana Roo, México, te felicita. The reigning European champion. Now he can call himself the world champion, the champion as well. Iván Raña Fuentes, Spider-Man from Galicia. World champion in Cancún.
Bueno, chicos, pues después de una meta, ¿qué hacemos? Entregamos los premios. Jorge García, director de competición, animamos al público. Tenemos un rato ahora, entre que llega la ceremonia y no, tenemos un rato que tenemos que tener entretenido al público un poquito, ¿no? Yo creo que Alberto. Es el momento, perdona, Felipe, de que tanto Paul como Alberto reciban a esos deportistas finisher en la alfombra. Esos grupos de edad, esos que merecen su reconocimiento. Así que, Ángel, la música que Alberto te diga y Paul and Alberto, ready to receive the age group athletes at the finish line. Un momentito, a ver si... Mr. K, ¿es your time? You start. Ok, bueno, pues estamos ya a puntito de recibir a los primeros age groupers en nuestro arco del triunfo, a puntito de pasar por encima de esta alfombra mágica y cruzar el arco de los campeones. Vamos a ver, Paul, ¿quiénes son los primeros que van a cruzar la meta en el día de hoy? Hours and hours of training, months and months of training, and it's now coming to the end. It's only meters left to the finish line. The best of our age group amateurs have come up from around the world. They have families, they have jobs, they have stress, but now it's time to celebrate. The celebration of life, the celebration of swim, bike and run, and the final meters on the magic carpet, and here they come! Bueno, pues aquí nos tenemos a puntito de llegar. Y como nos dice siempre Paul, to finish is to win. Acabar es ganar para nuestros age groupers. Así que aquí recibimos a nuestro primer clasificado, nuestro primer grupo de edad, del grupo de más 65, Felipe Gutiérrez. You are an Iron Man. You are an Iron Man. Yo creo que Alberto... Habla, Felipe. Tienes algo, Felipe. Tienes que declararte Alberto, a alguien. ¿No? Alberto, yo quiero recordarte cuando nos acercábamos a la valla y había una chica, le decíamos, hola, ¿qué haces? ¿A quién esperas? A mi novio. ¿Y te gustaría que tu novio te pidiera casarte? Y la otra se ponía colorada, llegaba el novio... Y el novio se arrodillaba y le decía, ¿quieres casar conmigo? Y nosotros me hago de risa, claro. Pero bueno, así lo hicimos varios años, ¿verdad? Pues sí. Bueno, Ángel... Yo quiero escuchar la voz de Salva, que no ha dicho nada. Salvador Ichar, nárranos un paso de vuelta por Calella. Desea ir nomás. Con el faro. Con el faro. Pues muy bien, estamos aquí debajo del faro. A punto de recibir los primeros participantes de este Ironman Barcelona en mi pueblo, en Calella, bajo el faro que ilumina a todos estos triatletas. Tenemos atención al primero de los clasificados, Jack Frodeno, a punto de dar la primera vuelta de Cristo Ferran, Ironman Barcelona. Yo me crezco, con ACDC aquí y convertimos en una sesión DJ. Esto ha sido más bien una más que una demostración, ha sido una lección magistral, creo yo, Jorge. Pues sí, yo creo que sí, que como dije al principio, tenemos a un gran elenco de profesionales que de esto tienen muchos kilómetros recorridos, mucho tiempo empleado, y yo quiero... Es el momento de despedir, es el momento de decir adiós. Ángel, baja un poquito la música, por favor. Bueno, si es para meterte miedo. Es el momento de despedir. Podríamos estar hablando horas y horas y contando anécdotas y haciendo simulaciones y jugar, pero nos comprometimos a una franja horaria, nos hemos extendido un poquito. Yo quiero dar las gracias a todos vosotros, a Juanón, a Juan, a Felipe, a Ángel, a Eric, a Alberto, a Jari, a Salva, a Paul, a Antonio y a Pipe, que nos ha dejado, y como no, a Carmen Menéndez por su coordinación con este grupo de filleras. Creo que hemos tratado de enseñar cosas que muchas veces no se ven, la pasión que demuestra esta gente a la hora de trabajar, que es muy importante, y sobre todo, gracias de corazón a todos, pero especialmente a Eric, a Jari, a Paul, thanks to Eric, Jari and Paul, from joining from Mexico, Hungary and South Africa. I think it's really important to see that triathlon sport is a big sport, that all of us are together and that we are a great family. Digo que es importante ver cómo el deporte está todo unido, que el deporte no entiende de fronteras, que el triatlón es un deporte que traspasa fronteras, y cómo tenemos grandes personas, grandes profesionales, que cuando les haces una llamada,
automáticamente dicen, yo quiero estar ahí para estar con vosotros y pasar un rato y compartir experiencias. Y es un valor que tiene este deporte, que tienen estas personas, y que yo quiero, de verdad, un fuerte aplauso para todos ellos, porque son todos muy grandes, y gracias por esta horita que hemos tenido. Gracias a todos, un placer. Muchísimas Así gracias que... a ti, Jorge, por habernos invitado, y a mis compañeros de micrófono. Quiero agradecerles el que me den la oportunidad de estar con ustedes. Y sin duda, un evento sin un locutor, pues no suena igual. Totalmente de acuerdo. Gran sentencia. No suena directamente. Paul, see you. Muchísimas gracias, Jorge. See you, gracias. Gracias, thanks Paul, thanks Sarín, vale. Ángel, chao. música, adiós. Si hablamos de ambientación, pues para despedir esta charla y con todos los amigos que han estado ahí, que ha sido un montón al otro lado viéndonos y oyéndonos, yo creo que esta mejor que ninguna, ¿eh? ¡Nos vamos! ¡Hasta pronto a todos! Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. García, el micro, Antonio. Seminario dura 24 horas, ¿por qué no seguimos? Esto cogido en el recorrido de Lanzarote. Bueno. Hola, oh, how are you, Frank? Hello. Bueno. Eric, un placer. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien.